En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ese Acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. A ti. Sí, no. Es una parábola maravillosa pero nos indica algo que no solo hizo Jesús, sino que también debemos hacer nosotros. Él es el buen pastor, el que sale en busca de la oveja perdida. Esa oveja perdida a veces somos nosotros, y lo sabemos. No solo sabemos que estamos perdidos o que hemos estado perdidos, si no sabemos que el Señor ha venido a buscarnos, tiene que llenarnos de agradecimiento y también, usando un concepto que emplean con frecuencia los psicólogos, de autoestima. Eres tan importante, tan importante que Dios se ha hecho hombre para salvarte a ti, para salvarme a mí. Tu importancia no está en los títulos universitarios, en el dinero que tengas en la salud física, en la juventud, en el éxito, tu importancia, lo que te hace de verdad importante, lo que no pasa nunca es que Dios ha dado la vida por ti. Fíjate si eres importante. Jesús viene a salvarnos, a nosotros que somos pecadores, pero Jesús necesita ayuda. Creo que esto es en lo que tenemos que meditar hoy. Eh, nosotros en España eh, todavía quedan eh, pastores, cada vez quedan menos, todavía quedan pastores, aún se ven en los campos de Castilla, de Asturias, aún se ven los pastores guardando las ovejas o las vacas, están auxiliados muchas veces por perros excelentemente adiestrados. Pero a veces cuando los rebaños son grandes, junto al pastor hay un ayudante, se le llama el zagal. El zagal es el que colabora con el pastor y generalmente es un adolescente, un jovencito, incluso a veces un niño, el hijo del pastor. El buen pastor necesita zagales. El buen pastor necesita ayudantes. Nosotros somos la oveja perdida, pero también tenemos que ayudar al buen pastor para encontrar otras ovejas perdidas. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer para ser colaboradores del buen pastor? ¿Qué tenemos que hacer para ayudar a que vuelvan los que se han alejado? Hay un manual del misionero que hay que aplicar siempre. Habría que decir en este caso que es un manual del zagal, del ayudante del buen pastor. Hay que aplicarlo siempre. En orden de importancia. Primero, de verdad. Lo primero, aunque no lo crean muchos, lo primero, rezar. Porque es Dios el que va a tocar el corazón de esa persona que queremos que vuelva, quizá un hijo. Primero, rezar. Segundo, ofrece tus problemas, tus sacrificios, tus sufrimientos cotidianos. No digo que te cargues con más problemas de los que ya tienes que seguramente estás al límite de tu capacidad de resistencia, sino lo que tienes. Estás intentando encontrar eh, una medicina que te cure, pero mientras tanto tienes un problema, tienes un tesoro, ofrécelo por tus hijos. Y ofrecerlo significa aceptarlo, intentar no quejarte, decirle al Señor que lo llevas con Él, que esa cruz es la cruz de Él es la tuya, ofrece este sacrificio por tus hijos o por aquellos que quieres que vuelvan. Somos todos los bautizados, somos los sacerdotes de nuestras familias. Ante Dios pedimos por ellos y ante ellos defendemos a Dios. Por eso, primero oración, segundo, el ofrecimiento de nuestros dolores. Tercero, el testimonio. No es posible, por desgracia, dar un testimonio perfecto. Y con frecuencia te van a decir, si no te lo están diciendo ya, que para qué te sirve la misa. Te miran con lupa. En cuanto tienes el más pequeño desliz, y no digo pecados graves, lo que sea, si un día pierdes los nervios, bueno, el escándalo que te arman. Si un día eres incapaz de estar atento a algo, oh, enseguida te lo reprochan. Son jueces severísimos. ¿Por qué? Pues precisamente porque tu testimonio, cuando es bueno, les compromete, les exige, les juzga, aunque no digas nada. Y están buscando tus fallos, insisto, con lupa. A veces no hace falta la lupa para encontrarlos, pero si eres buenísimo, da igual. Van a buscar cualquier cosa para reprochártelo y para decirte de qué te sirve la fe, de qué te sirve ir a misa. Pero eso también tienes que ofrecerlo. El testimonio no de la perfección, que no la tienes. Sino el testimonio de que estás en el camino de la perfección, de que te levantas y caes, de que pides perdón si cometes un error o un pecado, de que tienes la humildad suficiente para seguir luchando, porque esa es la verdadera humildad, la del que se levanta cuando ha caído. Así que oración, ofrecimiento del dolor, testimonio. Y falta una última cosa en el manual del misionero: la formación. La palabra. La palabra no es lo primero. Los argumentos no son lo primero. No son lo más importante. Lo más importante es lo que he dicho ya. Oración, ofrecimiento, testimonio, el mejor que seas capaz de hacer. Pero también es importante la palabra. También es importante que te formes, que tengas argumentos. Y eso tienes que hacerlo preparándote para ello. ¿Se preparan los padres para transmitir la fe a los hijos? ¿En manos de quién dejan esa tarea esencial, esa tarea tan importante? ¿En manos de sacerdotes que no conocen y que quién sabe cómo son? ¿O de colegios quizá costosos, pero... Donde no controlas ni siquiera investigas cómo son las clases de religión, si es que existen. La transmisión de la fe es deber, en primer lugar, de los padres. La educación es un derecho de los padres, es un deber de los padres. Hay que prepararse para ello. El Señor es el buen pastor. Sale en nuestra busca, lo sabemos. Nos ha recogido una y otra vez de los sitios donde nos hemos extraviado. Nos ama aún siendo nosotros pecadores. Y necesita ayuda para que otros también puedan volver al buen redil, al buen camino. Somos ovejas perdidas encontradas por Él. Y somos, y tenemos que ser también colaboradores del buen pastor, zagales que ayudan a otros a que se encuentren con el buen pastor, a que Él les salve. Oración, ofrecimiento de nuestros problemas, testimonio y palabras adecuadas y oportunas para las cuales necesitamos estar formados. Que así sea.